Hey, ¿qué tal a todos, chicos? Estamos aquí en Mortal Kombat 11 nuevamente. Estamos jugando un ratillo con Kitana, a ver qué tal nos va. A ti un ratillo que no juega con Kitana, y sin embargo creo que es uno de los mejores personajes del juego, no solo femenino, sino del juego. Ok, bien. La verga. No mames, chingó a su madre. Chinga, no quería hacer el airscape. Bien, güey. Round 2, fight. Au. Ok, la inversión. No sabía que eso era inversión. Ok, bien. Chinga, ahora lo agarré muy arriba. Ok, perfecto. Chinga, güey. Se me olvida que cuando sale la pantalla de Finishing no puedo hacer dash, güey. Al menos por un leve momento, cabrón. No nos fue tan mal, güey. Digo, petos, mis combos los fallé a la mierda, pero lo ganamos, güey. De una forma misteriosa, güey. Algo cagado, cabrón. Y estaba analizándolo otra vez, güey. Es que Mortal Kombat 11 ya como 4 años. Ya va a salir Mortal Kombat 12. Y hay una mecánica de juego que nunca dominé. Si se dan cuenta, hay una mecánica de juego que yo nunca hago. Ahorita explico eso, güey. ¡Wow, güey, eh! No quería hacer eso, güey. Chinga, ya que me iba a salir. Combos. Wow. ¡Oh! Wow, güey, mandé a la mierda la partida con tanta facilidad, cabrón. No se animó a hacer el proyectil, güey. Y fue una mamada eso que hice, güey. Le regalé la partida porque más probable es que hubiera hecho un proyectil con medidor. Y esa madre solo te cubre un proyectil, no tres, cabrón. Vamos a ver. ¡A la verga, güey! Como contraataque. ¡Wow! Lo dejo porque quiero ver combos, quiero ver combos. Mierda, güey, la voy a perder, ¿eh? Ya valió verga, chicos, ya valió verga, ¿eh? Valió madres, cabrón.
Es que golpeé el combo ahí en la esquina, por mucho que me haya salido el Flawless Block. Ahora, ¿qué mecánica de juego yo no ocupo? No sé si han visto una partida de nivel, güey. No, esto, güey. La verdad es que tampoco tengo un nivel exagerado. Pero la partida de, las partidas de gente que realmente sabe jugar, güey. No sé si han visto que todo el tiempo hacen wave dash, güey. Y yo no hago wave dash. Es una mecánica de juego que nunca dominé, cabrón. Esa mecánica de juego nunca la dominé, güey. Entonces, tal vez sería de practicarla, pero ya va a ser Mortal Kombat 12, güey. No sé si me anima a practicar el Wave Dash, porque sí te da mucha movilidad, güey. Los güeyes que saben hacer esa madre, cada paso que dan hacen un Wave Dash, güey. Y se mueven bien delicioso, cabrón. Bien. Au. Bien, güey. Round two, fight. Wow, hermano, lo habías hecho súper bien. Lo sé, el Airscape es una mierda, cabrón. Yo en serio espero que no vuelva a salir el Airscape en este pinche juego, güey. En Mortal Kombat 12, espero no vuelva a estar el Airscape, güey. Es una mecánica de juego muy mala, ya que te castiga por hacer las cosas bien. Como ven, Johnny Cage está por hacer algo increíble, güey. De hecho, me pudo haber cachado, güey, con el Fatal Blow. Hubiera estado muy cabrón. Pero, pues, el Airscape no se lo permitió, güey, ¿saben? Es una mecánica de juego que yo sí odio mucho, güey. Yo odio mucho esa mecánica de juego. Así que yo espero no regrese. Yo espero que mantengan el Breaker porque a ambos jugadores los deja en posición neutral. No a uno lo deja en negativo. Cuando estaba haciendo bien el combo, güey, siento que no hay necesidad de que acabe negativo, ¿sabes? ¿Combos? Wow, güey, este güey insiste en hacer lo mismo, ¿eh? Ahora sí la acabó, güey, no me lo esperaba. Bien, güey. Wow, güey, no sé qué vaya a hacer. Sí, fue por el pinche.
¡Wow! ¡Mierda! ¡Wow, güey! Está bien. Bien, güey. Ya nos vamos con el friendship. Creo que hicimos bien las cosas, güey. Hace un rato ya no ocupaba Kitana. Sin embargo, puedo decir que es uno de los mejores personajes del juego. Tiene buenos combos. Puede tener el mejor armor breaker del juego, güey. Kitana está muy bien en este juego, cabrón. Yo creo que Kitana incluso está por encima de Melina en este juego, güey. Y lo he dicho varias veces. A mí me gusta más el gameplay de Kitana, güey. Tiro del cable, cabrón. No hay pedo, chicos, no hay pedo, cabrón. Estuvo bastante bien. Pero bueno, chicos, sería todo. Espero les haya gustado el video. Ya saben que se pueden suscribir y dejar ese hermosísimo pulgar arriba en la parte de abajo. Nos vemos en el siguiente video.